Hola amigos de Nando al Mundo Viajes y Aventuras, bienvenidos a un video más para el canal. En esta ocasión nos encontramos en la hermosa histórica ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y les vamos a dar un pequeño tour por esta maravillosa ciudad. Bueno, pues el nombre de Guadalajara proviene del vocablo árabe que significa río de piedras, río que corre entre piedras o valle de las fortalezas. Guadalajara se puso el nombre a la conquista de los españoles porque también hay un Guadalajara allá en la madre patria España. Guadalajara con 1.495.189 habitantes según el censo del 2014. Ahora ya ha aumentado a un poquito más, así que te invito a seguirme en esta gran aventura. Y espero que te suscribas para verte en el próximo video. Amigos de Nando al Mundo, Guadalajara fue fundado en 1542. Lo que les estoy mostrando es la famosísima iglesia de Picos aquí en la capital, en el centro de Guadalajara. Tienes que visitarla y visitarla porque vale la pena. También puedes tomar un tour aquí por 142 pesos. Ahora nos encontramos en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres es un monumento de aquí en la ciudad de Guadalajara, ubicado en la cuadra flanqueada por las avenidas Fray Antonio, Alcalde, Miguel Hidalgo y las calles Liceo e Independencia, en el corazón de esta hermosa capital de la Perla Tapatío, de aquí en Jalisco. Conocido centro histórico, a un costado de la Catedral de Guadalajara, rinde homenaje a la memoria de los jaliscienses que han trascendido a través de la historia de México. Y como aquí les muestro, Valentín Gómez Farías, pintores, escultores, políticos, entre otros más. Monumento construido fue en el año de 1952 por el arquitecto Vicente Mendiola bajo la iniciativa entonces del gobernador del estado, José Jesús González Gallo. Consta de 17 columnas estriadas sin base, capitel, que sostienen un anillo de cantera que tiene grabado uno de sus lados la leyenda Jalisco a sus hijos esclarecidos. En el centro del monumento existe un pebetero. Existe un pebetero en el medio. Además de la rotonda, hay 98 nichos para albergar a los cuerpos de los hombres más ilustres. A su alrededor existen 22 estatuas de precios jaliscienses. Amigos, Nando al Mundo Viajes y Aventuras. Ahora estamos en este clic rápido. Les voy contando mala historia. Aquí al ladito del monumento de los ilustres, el que te estoy mostrando es el Teatro Degollado. El Teatro Degollado, inspirado en el Partenón de Grecia, inicia su construcción en 1856 con un proyecto a cargo del arquitecto Jacobo Calves. Y ahí, ya tan solo al ladito del Teatro Degollado, siempre vas a ver eventos como este evento de bailes regionales mexicanos. Encuentras también muchos eventos al aire libre, como lo que estamos viendo aquí en el centro de Guadalajara, Jalisco. Vamos a caminar un poquito, amigos de Nando al Mundo, mostrándoles un poquito más sobre este hermoso. Aquí en este centro tenemos esta gran, gran fuente y que está enfrente de lo que es el famosísimo Hospicio Cabañas. Como vemos aquí en la toma, este increíble Hospicio Cabañas fue un orfanato que albergó a muchos huérfanos de origen español y de otros países que arribaron a México durante la colonización de... durante el conflicto bélico que sufrió España. Y amigos, pues esto es el Hospicio Cabañas. Para poder entrar tiene un costo aproximadamente de 60 pesos la entrada por persona. Y vemos, ves, muchos niños a pesar de la pandemia. La gente aquí está muy relajada, todo el mundo con su sana distancia y se cuidan bastante. Yo también. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito más. Les cuento la historia. Este recinto fue originalmente edificado para ser la Casa de Caridad y Misericordia de la ciudad de Guadalajara, en lugar para albergar huérfanos desvalidos, proyectando por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas Crespo. Por eso actualmente se conoce como el Hospicio Cabañas. Estamos aquí tomando por dentro. Guadalajara podría considerarse como una de las ciudades culturales más importantes del país. Una prueba de ello es la arquitectura de la urbe que vemos aquí. Está inspirado en la corona del rey de España, como lo vemos en la parte de arriba, es la corona del rey de España. Así se pueden encontrar desde un templo neogótico, una catedral ecléctica, hasta un antiguo albergue del siglo XX. Recuerda una de las colecciones más extensas del muralista José Clemente Orozco, que se encuentra adentro, que les vamos a mostrarles un poquito. En la parte de arriba, Carlos IV, rey de España, es la corona que tiene en la parte de arriba, como si lo ven. Ahora estamos
aquí en esta toma, ya adentro. Y voy muy rápido, mis amigos, como les había dicho, este es un video muy rápido de lo que es aquí en Guadalajara, Jalisco. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, no te pierdas de mis videos. Vamos a seguir aquí en la ciudad de Guadalajara viendo cosas increíbles, guaguanchonas, y mostrándote más sobre esta hermosa perla tapatía de mi hermoso país México, con todo lo que contiene este hermoso país. No nomás es de chicas bonitas, de las tortas ahogadas que puedes encontrar en el mercado San Juan de Dios, de las tortas locas, de gastronomía, cultura. Guadalajara es historia, es un pedazo muy grande de México. Aquí fue fundada también la Nueva Galicia por España, y bueno, tiene mucha cultura. Ahora vamos para adentro, les voy a mostrar un poquito más sobre este cabañas, perdón, se me trengua la traba, y vamos para adentro, vamos a mostrarle un poquito sobre los murales que hay en la parte de adentro. Hablamos del Hospicio Cabañas, una construcción del estilo neoclásico ubicada aquí en el centro de la ciudad, 20 minutos de la catedral. Se trata de un antiguo asilo para niños, huérfanos y ancianos, personas desamparadas. Y bueno, aquí se encuentra alrededor de 106 habitaciones, 78 pasillos, 2 capillas, 23 patios interiores perfectamente alineados. Correcto, y se debe a que Tolsa dispuso de los espacios para simetría de tal modo que a la izquierda y derecha lucieran de tal manera. José Tolsa. Lo hicieron de tal manera cíclicamente. En 1810 fue una obra del arquitecto español Juan Manuel Tolsa, como les había dicho anteriormente. Las pinturas que ven aquí hablan sobre la conquista española, la conquista y del clero católico sobre México, y te cuenta toda la historia de estos murales sobre la historia de México en general. Pero hay una gran cantidad de murales. El jalisciense José Clemente Orozco, 1883-1949, sus trazos fuertes. Y bueno, seguimos caminando por aquí adentro. Hola, saluden. La amabilidad y la hospitalidad de los jaliscienses es muy increíble. Estamos por dentro caminando sobre este espacio del Hospicio Cabañas. Y bueno, mi gente, no se olviden suscribirse. Espero hayan disfrutado este corto video. Voy a seguir con la parte 2 en otro segmento, no los quiero aburrir. Y bueno, estamos y nos despedimos de aquí, del espacio de este maravilloso Hospicio Cabañas, dejándoles una reflexión de que vivir es aprender a nacer a cada instante. Por favor, no se olviden visitar este hermoso estado de Jalisco, aquí en la hermosa Guadalajara. Y bueno, seguimos viendo las esculturas que hay aquí en el Hospicio Cabañas y leyendo un poquito más sobre la historia. Y bueno, en el interior encontramos bastantes esculturas. Ahora el Hospicio Cabañas es un museo. Y bueno, cuadros de lo que fue anteriormente el orfanato de niños y ancianos aquí en el Hospicio Cabañas. Si tú eres de Guadalajara, Jalisco, y puedes comentarlo en los comentarios si has venido aquí al Hospicio Cabañas, cuál ha sido tu experiencia. Entre otras, me puedes dejar en los comentarios y no olvides dejar tu like. Bueno, este es el Hospicio Cabañas, ya que estamos en la parte de afuera. Cómo se ve esta hermosura. Y como les dije, el Hospicio Cabañas también es muy famoso por las pinturas de José. Por las pinturas de José Clemente Orozco, que vemos acá. Una de las más célebres, pues como todos saben, es El Hombre de Fuego. Y bueno, amigos de Nando al Mundo, Viajes y Aventuras, paso a retirarme del Hospicio Cabañas. Vamos afuera. Aquí entrevistamos a una persona que nos habló un poquito de los jóvenes y vamos a despedir este cápsula. Muy agradecido con la enorme y preciosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, que me ofreció muchas cosas en esta estadía que yo estuve en este hermoso estado de Guadalajara. Y en esta ocasión, como ustedes saben, me tocó entrevistar a mucha gente interesante
Y una de ellas es esta chica que voy a presentar en unos momentos, que nos va a contar un poquito sobre Guadalajara, tradiciones y cuestiones. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Dominique. Cuéntame un poquito de ti. ¿De dónde eres? Mi nombre es Dominique, estudio de una academia de modelos. Tengo 21 años y pues vivo aquí en Guadalajara. Algo de lo que más me gusta hacer en Guadalajara es salir a plaza. Ajá. Puedes encontrar nieve, variedad. ¿Qué les gusta a los jóvenes de aquí o qué típicamente hace la gente de aquí para distraerse en Guadalajara? Pues hay muchas cosas. Puedes asistir a parques. El Parque Rojo está muy padre. Se encuentra por Federalismo. Es un parque. Platícame un poquito sobre Garibaldi, o me dijiste algo así de un lugar. Las carnes de Garibaldi. No. Platícame sobre este lugar que me estabas platicando fuera de cámaras, que es un Chapultepec, tipo como México. Ah, sí, esa es una avenida. Sí, me platicabas un poquito sobre Garibaldi. Avenida Chapultepec. Avenida Chapultepec, perdón, ajá, dime. Muy bien, pues en la Avenida Chapultepec se encuentra un tianguis por las noches, donde puedes encontrar una gran variedad de artesanías. Todas las cosas que hacen gente tapatía y están súper padres y son muy económicas. Y pues, ¿qué más te puedo decir? El lugar está muy lindo, hay cafés, restaurantes, bares, hay una gran variedad de lugares a los que puedes ir. Además de eso, se encuentra la Plaza del Mariachi, ahí es perfecto para escuchar mariachi, tequila, pasar un rato increíble, que es algo muy tradicional de aquí de Jalisco. Otro lugar que a mí me agrada es la Época de Oro. También algo tradicional de aquí, o las Nueve Esquinas, que venden unas comidas increíbles. Algo para que podamos cerrar este video, para agregar para la gente que te esté viendo. Pues, ¿qué podría ser? Una hora más tarde, marcadme. Todas esas cosas que ella se encuentra pensando, amigos, son la infinidad de cosas que existen aquí en el hermoso estado de Jalisco, y más aquí en la ciudad de Guadalajara. Imagínense. Saludos para Nando al Mundo. Aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que no me alcanzaré el tiempo. Y para recorrerlos demasiados todos, les presenté los más importantes de aquí de Guadalajara, Jalisco. Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan. Entonces, me despido. Muy pronto reportaré desde otra parte de Jalisco. Cuídense, ando al mundo. Estoy en el centro de Tlaquepaque, aquí en Jalisco. Ya saben que es conocido por las artesanías. Aquí vemos el kiosco y vamos a la iglesia. Aquí está la iglesia de Tlaquepaque. Visiten el hermoso estado de Jalisco. Paseando por la plaza, me encontré esta hermosa iglesia. Y vamos a seguir caminando. Hola amiga, saluda. Invita a toda la gente a que venga aquí a Guadalajara, a Tlaquepaque. Los invito a todos para que vengan a conocer San Pedro Tlaquepaque. Gracias. Y bueno, sigo filmando aquí en Tlaquepaque, Jalisco. Me agradó mucho Guadalajara, la verdad. La gente muy amable, las muchachas muy bonitas, la comida excelente. Les recomiendo que visiten México, que visiten el estado de Jalisco. De hecho, todo Tlaquepaque es famoso por las artesanías. Aquí van a encontrar mercados de todo tipo. Sigo caminando por aquí. Por las calles de Tlaquepaque.
Aquí en el mercado vas a encontrar de todo tipo de artesanías. Y de vidrio soplado. Se especializan también. Y aquí me encuentro en una tienda que vende vidrio soplado. Hola, amiga. Hola, ¿qué tal? Explícame qué es lo que se vende aquí. Bueno, esta es una cristalería. Uh-huh. Somos fabricantes de copas, vasos anchos, chaparros, jarras. Uh-huh. Se ve aquí. Mucha decoración, cerámicas. Las cerámicas vienen por set. Manejamos distintos diseños, distintos modelos. Por ejemplo, tenemos el vaso checo. Esto es una novedad. Uh-huh. No, donde quiera lo tiene. Para tenemos... gente que no puede girar el cuello, ¿no? Sí, claro. Está. Para Ajá. los que ya están muy borrachos, para que lo tienen bien a la boca. Oh, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y todo, todo esto se hace aquí en Tlaquepaque? Sí, es originario de aquí. Y es 100% artesanal. Aquí en Tlaquepaque es muy artístico, según escuché. He estado investigando. Aparte de que se hace vidrio soplado, barro, ¿qué otras cosas se manufacturan y se hacen aquí en esta ciudad? Pues cerámica, no sé, algún otro tipo de... bueno, afuera hay puestos uh-huh. de otro tipo de artesanías, venden batidores, figuras de barro. Ok. Y aquí está todos. ¡Saluden! Gracias, amiga. Sigo reportando para Nando al Mundo, Gian Fernando. Gracias. Bueno, nuevamente aquí. En la hermosa Guadalajara. Me encuentro ahora en Tlaquepaque, Jalisco. Estoy pasando el Parián. Vamos a caminar y les muestro otros lugares. Bueno, les platico un poco de Tlaquepaque. Es famoso por las artesanías que se venden aquí en el estado. Más bien aquí en esta ciudad. Como ven aquí, nuevamente, en el hermoso estado de Jalisco, reportando para Nando al Mundo, Viajes y Aventuras, su servidor, Fernando. Aquí me encuentro ahora en Tlaquepaque. Es muy famoso por las artesanías que hay aquí y por la gente, también por las costumbres, entre otras cosas. En esta ocasión voy a entrevistar a unas chicas que nos van a explicar un poquito sobre vivir aquí, el orgullo de ser jalisciense, entre otras cosas. Amigas, muy buenas tardes para ustedes. Saluden. Buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Ariana. Platícame un poquito sobre Tlaquepaque. ¿Qué lugares me recomiendan de aquí, de Tlaquepaque, para yo poder visitar? Aquí. El Parián. ¿El Parián? ¿Qué es el Parián? Es un lugar donde hay mariachi. Baila, Ah, ¿qué hacen los jóvenes como ustedes aquí para distraerse fines de semana o entre semana? Pues venir a caminar es una distracción muy buena mientras comes algo de lo que te encuentras aquí, ya que es una Ajá. También aquí hay ciertas bares y lugares para bailar. Irse a las discotecas, no echar bulla, ¿no? Exacto. Está bien, está bien. ¿Qué comida es típica de aquí, de Tlaquepaque? Las tortas. Tortas ahogadas, en general en todo Jalisco. Pero sí, en general, como tú lo dices, es correcto. En todo Jalisco, de Guadalajara, son las tortas ahogadas. No sé si ustedes sabían cómo se hicieron las tortas ahogadas. No. Fue por un accidente. La persona que estaba originalmente haciendo las tortas, se le derramó la salsa, digámoslo así, se le mojó el pan. Entonces ya le valió, le echó todo. Y de ahí nacieron las tortas ahogadas. Un poquito de historia para que conozcan sobre su historia realmente, porque vienen de aquí, Ajá. de Jalisco. Platícame un poquito, ¿cómo se siente ser tapatío? Orgullo, simplemente orgullo. Ajá. Y un poquito sobre las fiestas que se celebran aquí. Por ejemplo, ¿Tlaquepaque tiene alguna fiesta en especial? Porque en Guadalajara me informaron que hacen fiestas de octubre, hacen de la charrería, pero... ¿Qué hay de Tlaquepaque? Pues cuando son las fiestas de aquí del templo, pues en general aquí se hacen fiestas y incluso ponen aquí para que bailen las personas. Y como hay prepas cerca, las prepas de aquí participan en todo ello. O el Día de Muertos también ponen altares y vienen
algunos de los puestos de aquí hacen sus altares y hacen comentarios. Se nos atravesó una persona. Ajá. Sí, continúa, por favor. ¿Dan el grito? Muy bien. ¿Algo que quieran agregar para la gente que las va a estar viendo? YouTube, en el Twitter, en Instagram, en redes sociales en general. Pues que vengan a visitar la que pase. Sí. Es precioso. Bonito. Saludos. Nando al mundo. Seguiré reportando. Esta vez me voy para Puerto Vallarta, Nayarit, Rivera Nayarita, hasta Cabo San Lucas. Gracias por participar, chicas. Y síganme, Nando al Mundo. Bye, bye. Y espero que se suscriban para verlos en el próximo video.